Amados hermanos, muy buenos días. Les saludamos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura. Señor Jesucristo, te damos las gracias por esta bella mañana. Gracias por darnos el privilegio de abrir los ojos. Cada día que tú nos das es una oportunidad y es un milagro, Señor, poder respirar, ver una vez más a nuestros seres queridos. Pero sobre todo es un milagro invocar tu santo nombre, Señor Jesucristo. Ven, Señor, en esta mañana, visítanos, te rogamos, Padre Celestial. Hemos dedicado este lugar para que tu presencia, Señor, sea exaltada, glorificada, que tu pueblo piense en ti, que tu pueblo te escuche, que tu pueblo te alabe, Señor, y que tengamos comunión una vez más contigo. Ven, Señor Jesús, y ten una unión invisible con tu novia. En el nombre de Jesucristo, te damos la bienvenida. Bendito Espíritu Santo. Amén. Soy el Hijo de un rey. Mi padre es un rey, muy rico sin par. Él tiene caudales inmensos doquier. En los cielos tendré.
Acepta a Jesús y
y salvo será. Con este canto recibimos la bendita palabra de Dios. Hay momentos que las palabras no me alcanzan. Te agradezco por todo lo que has hecho. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Querido Salvador, hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador, amados hermanos, muy buenos días. Una vez más, es un privilegio, un motivo de gozo saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si fueran tan amables, por favor, de abrir juntamente con nosotros sus escrituras en el libro de Revelación, capítulo 10, versículo 7. Esta es la escritura fundamental sobre la cual estamos apoyando enseñanzas. Jamás en mi vida me hubiera imaginado relacionarme tanto con Apocalipsis 17. Mientras más me relaciono, más cuenta me doy que no sé mucho de ella. Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos sumergirnos en lo inmensurable de su palabra, en lo inagotable de su palabra, en lo infinito de su revelación. El apóstol Juan, el escriba, dice así: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Una vez más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció
a sus siervos, los profetas. Si fueran tan amables, por amor de Dios, de acompañarme ahora abriendo sus escrituras en el libro de Daniel, en el capítulo 9, y vamos a leer ahora el verso 24. Esta es la escritura fundamental sobre la cual estamos apoyando las enseñanzas de las 70 semanas de Daniel. Dice la bendita palabra del Señor así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hermanos preciosos, oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias infinitamente una vez más por darnos, Señor, el inmenso privilegio de acercarnos a ti ahora. Acercarnos a ti, Señor, en la forma de la oración. Padre, aquí estoy como un ser inútil, como un don nadie, mas al mismo tiempo como alguien que te conoce un poco y quiero conocerte cada día más. Quiero conocerte, Señor, en tu magnificencia. Quiero conocerte en tu omnipotencia, en tu omnisciencia. Señor, tú eres el Todopoderoso, el que todo lo abarca. Te invito, por favor, que tomes el lugar que te corresponde en este servicio. Nosotros, Señor, somos solamente actores de reparto, actores secundarios. Tú eres, Señor, el actor principal. Sin ti esto no funciona, no tendría sentido. No habría una razón de ser, sería un mero entretenimiento. Y aún ni para eso calificaría. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes en esta mañana. Estamos comenzando, Señor, esta semana. Permite que sea fructífera. Permite que sea bendecida, Padre Celestial. Permite, Señor, que podamos ser bendecidos en todo sentido de la palabra. Esta es mi oración ahora. En tu nombre precioso me encomiendo y me entrego a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos amados, si fueran tan amables, por favor, de tomar sus lugares. Estamos una vez más agradecidos al Todopoderoso por el privilegio de la vida, por el honor que Él nos da y que significa una vez más estar aquí en nuestro puesto del deber con el único fin de servirle a Él y, por supuesto, servirles a ustedes. Nos hemos comprometido de palabra con el Señor y estamos honrando nuestra palabra de predicar a tiempo y fuera de tiempo. No quisiéramos que alguien vaya a malinterpretar el trabajo que estamos haciendo en el sentido de que pueda pensar que hay un afán protagónico. No, hermanos, que Dios jamás permita eso. El esfuerzo que hacemos, yo sé que no es mucho, sin embargo, le hemos dado a Él nuestra palabra, y en lo que a mí respecta, y creo también a mi hermano José y el equipo de hombres y mujeres que nos respaldan, estamos dispuestos a trabajar hasta el último momento que estemos aquí en la tierra y que seamos con Él transportados en el aire. Este espacio tiene solamente un fin, y es que el nombre del Señor sea alabado. Sí me gustaría diseñar una mejor plataforma virtual. Claro que me gustaría poder llegar a más gente, no con el fin de ser conocido. La fama, hermanos, es pasajera. Las flores se marchitan, la paja se seca, todo aquí es pasajero. Solamente queremos que la gente tenga la oportunidad de escuchar la bendita palabra del Señor. Que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ayude. Amén, hermanos. Gracias, Señor. Decía, antes de leer la Biblia y orar, que jamás en mi vida me hubiera imaginado
tener amoríos diarios con el libro de Revelación, capítulo 10, versículo 7. Voy a hacer algo sin el afán de perturbar su tranquilidad. Yo estoy enamorado de este libro. Este libro es Dios en forma de letra. Lo estoy diciendo en el sentido correcto. Podemos prenderle un papel a este libro y quemar sus hojas. Los jóvenes que están prisioneros de la cocaína agarran estas hojas porque son especiales para envolver sus sustancias prohibidas. Sin embargo, nosotros estamos enamorados de este libro porque entendemos que este libro es Dios. Amen. Recordemos que el Evangelio según San Juan nos dice: en el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, nosotros tenemos el privilegio de tener la palabra escrita. Jesús dijo, escrito está. Sin embargo, Jesús también tenía la palabra hablada y decía, mas yo os digo. Cuando estaban los profetas en la tierra, tenían, claro que sí, la palabra escrita, como Daniel, quien se enterró en el estudio del libro de Jeremías. Sin embargo, él también tenía el así dice el Señor, y ese así dice el Señor era la palabra hablada, la que no estaba escrita. Entonces nosotros tenemos el privilegio de tener en este tiempo a la palabra escrita, que es la Biblia, y a la palabra hablada, que es el mensaje. Amo al mensaje y amo la Biblia, porque el mensaje y la Biblia son Dios, porque Dios es el verbo y el verbo es la palabra. Entonces jamás en mi vida me hubiera imaginado tener tantos amoríos con Apocalipsis 10, verso 7. Y aunque lo sé de memoria, y aunque puedo recitarlo de memoria, me he dado cuenta que recién esta escritura se está abriendo para mí. Me doy cuenta que Dios a través de sus profetas ya lo había anunciado todo a través de la visión, a través de la profecía. Y es esto lo que Gabriel vino a mostrarle a Daniel. Vino a mostrarle que su visita no era una casualidad, ni era solamente para responder la necesidad que él tenía. ¿Cuál era la necesidad que él tenía? Saber acerca del final de los 70 años de cautiverio. Eso era todo lo que él anhelaba, pero él recibió más de lo que pidió. Y él recibió toda la revelación. Le dijo, el propósito de mi visita no es solo responder a tu pregunta. En realidad tengo 7 propósitos. El primero es absolver tu pregunta concerniente a la cautividad, pero aparte tengo un séptuple propósito. Y en ese séptuple propósito le mostró todo. ¿Desde cuándo empezó a cumplirse el séptuple propósito de la visita de Gabriel a Daniel? Esa es una pregunta. ¿Desde cuándo? Recordemos que el séptuple propósito es terminar con la prevaricación. Es lo que nos dice aquí, acabar con el pecado o darle fin al pecado, expiar la iniquidad, establecer la justicia perdurable. ¿Es correcto? Sellar la visión y la profecía y coronar al santo o ungir al santo de los santos. En esta mañana vamos a adentrarnos ya en el quinto propósito. El quinto propósito
es sellar la visión y la profecía. Pero voy a soltar una pregunta, y cuando suelte la pregunta no la voy a contestar, pero voy a responderla al final, que Dios permita que no me olvide. Entonces, el quíntuple propósito de la visita de Gabriel a Daniel era mostrarle cómo la visión y la profecía tenían que sellarse. Eran las 11 de la noche del día de ayer. Lima está ya calentándose. Ahora mismo estamos en un cuarto caliente. En las noches se hace ya difícil. Y estaba escudriñando el mensaje, no leyendo, sino escudriñando, repasándolo lentamente, atentamente, minuciosamente. Y de repente vi algo y entré en un avivamiento. Le empecé a agradecer a nuestro Señor por su infinita misericordia, porque si usted puede entender, esto no significa que usted sea inteligente. Esto significa que usted ha hallado gracia a los ojos de Dios. Muchos estudiosos, muchos, no solo uno, consideraron que el quíntuple propósito o el quinto propósito que le estaba mostrando Gabriel a Daniel de sellar la visión y la profecía significaba que iba a acabar desde ese momento las visiones y las profecías. Ahora, el diablo tenía una doble, triple o múltiple intención en colocar este pensar, porque él, mejor que nadie, conoce la palabra del Señor. Usted jamás le va a sorprender al diablo con un sermón. Él lo conoce de tapa a tapa, y si hay alguien que conoce el principio y el fin, es el diablo. Él es un gran sofista. Entonces él, en el conocimiento que él tiene, porque sabemos que en el huerto estaba el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, llamado también el árbol de la ciencia. Aunque el hermano Bannon dice que el árbol del conocimiento era la mujer, también nos dice que era la serpiente, y después dice que era el diablo. ¿Se contradice? No. Nos está hablando de condescendencia. Entonces, él es el árbol del conocimiento, él ya lo conoce. ¿Qué le podemos enseñar al diablo? ¿Qué podríamos enseñarle? Nada. Entonces, él sabe que al final de los tiempos Dios enviaría un profeta a la tierra, y él se aseguró desde muy atrás de sembrar discrepancia en contra de esto. Profetas hasta Juan, la ley y los profetas hasta Juan, y ¿quieres otra escritura más? Sellar la visión y la profecía. Ya las visiones terminaron, ya las profecías terminaron, ya no hay más profetas. Bueno, nosotros sabemos que todo cambia, pero Dios no puede cambiar. El mundo está cambiando aceleradamente. Todos los días hay un cambio, pero Dios no cambia, y eso es lo que nos da a nosotros seguridad. Entonces, algunos respaldaron su posición interpretando esta escritura al decir que después de Daniel ya no hay visión ni profecía, y hemos visto el viernes y sábado que esto es para jalarse de los pelos. O sea, ¿quién se jala los pelos? Un loco, es una locura. O sea, no hay congruencia aquí, porque Daniel no fue el último profeta. El mismo canon de las escrituras nos habla de otros profetas: Daniel, Oseas, y ahí podemos seguir añadiendo hasta llegar al último del Antiguo Testamento, Juan, el primo hermano de Jesús.
Muy bien, teniendo ya claro esto, vamos a insertar algo y yo quisiera, por favor, que ustedes tomen atención porque esto es para mí maravilloso, maravilloso. Vamos a mirar el significado de la palabra sello. Bueno, sello es una señal. De conformidad. Para mí es importante resaltar el significado de la palabra sello para poder comprender dónde radica el error de los que malinterpretaron sellar la visión y la profecía. Sello, escuchen, también significa cerrar, tapar, esconder. Y esto ya me envina. O sea, el mosto ya está empezando a subir en mí. Entonces, sello es una señal de conformidad, pero un sello también está hablando de cerrar, de tapar, de esconder, de cubrir. Gracias te doy, Padre, porque sellaste. Porque cerraste, porque tapaste, porque escondiste, porque cubriste estas cosas del entendimiento de los sabios y los entendidos y lo has revelado a los pequeñitos. Esconder. Yo realmente me lleno de complejos cuando uso la pizarra. Porque sé que ustedes son entendidos, pero mucho más porque el hermano Carlos Eduardo Viveras Peña acompaña, nos honra acompañando estos servicios. Y me acomplejo, hermano Carlos, a veces pongo puntos suspensivos para no ofender su inteligencia, porque sé que voy a fallar en la ortografía. Entonces, el sello o sellar es también esconder un secreto. Esconder un secreto. Es importantísimo para mí esto. O un secreto sellado. Bendito, bendito sea el Señor. Las 70 semanas de Daniel, y voy a usar el color verde, las 70 semanas de Daniel no son para los gentiles. Pero ¿cómo se relacionan? Escrituralmente, ¿en qué capítulo del libro de Apocalipsis se va la novia, José? Apocalipsis 4. 4:1. Allí se va. Sin embargo, aquí está Gabriel mostrándole el séctuple propósito de su venida. Y ahora la pregunta es, ¿desde cuándo? ¿O cuándo empieza a desarrollarse el séptuple propósito y cuándo termina? José. Cuando los sellos son abiertos. Sí. ¿Y en qué capítulo es eso? Capítulo 5. Capítulo 6. O sea que el séptuple propósito
de la visita de Gabriel a Daniel, lo que le mostró, lo que le está mostrando, empieza a cumplirse recién en Apocalipsis 6.1. ¿Y qué encontramos en Apocalipsis? Seis sellos abriéndose. Bueno, ¿qué está diciéndome a mí Apocalipsis 6? Apocalipsis 6. En pocas palabras, ¿qué estoy viendo? El desarrollar, el desarrollo de las, como dicen los hermanos en Brasil, de las siete eras. De las siete edades de la iglesia. ¿Quién fue el primer mensajero a la iglesia gentil? José. Pablo. Y fue Pablo quien escribió en la carta a Tesalonicenses que el anticristo ya estaba operando en medio nuestro. Amen. El anticristo ya estaba operando. Entonces miramos en Apocalipsis 6, verso 2. Y escuché a uno de los ancianos hablar, decir, y de repente aparece un caballo blanco. Y de repente aparece un jinete. ¿Quién era ese jinete? El anticristo. Bendito, bendito sea el Señor. Entonces, un sello es una señal de conformidad, aunque también significa cerrar, tapar, cubrir, esconder como un secreto que está sellado. Qué lindo es esto. Gracias, Padre. Muchos entendieron e interpretaron que esta escritura se cumplió en los tiempos de Tito, el hijo del emperador Vespasiano. Pero no fue así, porque esta profecía nos habla acerca de la resurrección. Y si nos habla de la resurrección, nos está hablando de los postreros días. Y esos posteros días son los que ahora nosotros estamos viviendo. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a recordar, y ya nos empezamos a adentrar, vamos a recordar el séptuple propósito de la venida de Gabriel a Daniel. El primer propósito era terminar la prevaricación. El segundo, poner fin al pecado. El tercero, expiar la iniquidad. Cuatro, traer la justicia perdurable. Cinco, sellar la visión y la profecía. Seis, coronar al santo de los santos. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo ahora el quinto propósito. Y este quinto propósito es sellar la visión y la profecía. Nuevamente tengo que traer a acotación el significado de la palabra sello. Sello es una señal de conformidad, aunque también significa cerrar, tapar, cubrir, esconder como un secreto y sellarlo. ¿Por qué lo selló? ¿Por qué lo escondió? ¿Por qué Gabriel le dijo, tapa lo que te acabo de mostrar? Escóndelo, ocúltalo, ciérralo, porque no te toca a ti. No le toca a nadie más, sino esto será roto, será abierto, será dado a conocer, será predicado en el final de los tiempos. Amen. Y ahora aquí tenemos que ver. Y aunque la novia fue alzada, levantada, fue levantada la novia en Apocalipsis 4:1,
Miramos a la novia en Apocalipsis 6:1-2. La miramos en Apocalipsis 3:4 porque estamos mirando las edades de la iglesia. Séllalo hasta el tiempo del fin. Escóndelo, que sea un secreto, que nadie lo entienda, que nadie lo comprenda, que nadie entienda quién es Jesucristo, que nadie comprenda su poder, que nadie entienda acerca de su venida, que nadie comprenda acerca de los tiempos del fin, que nadie entienda los sellos, las trompetas, las copas, las plagas. Escóndelo de los ojos de los eruditos, de los sabios, de los entendidos, de los exéquetas. Esta es la razón por la cual tropezaron nuestros hermanos, hijos de Dios, en el afán de querer entender este misterio y peor o más aún de explicarlo. No podían menos que fallar. No podían menos que errar porque el libro estaba... Tápalo. Escóndelo. Séllalo. Ocúltalo. Ciérralo. Hasta el fin de los tiempos en que será abierto, en que será dado a conocer y en el que será predicado. Bueno, esto para mí, hermanos, tiene suficiente vino como para gritar, suficiente vino como para saltar. Entonces, no pudieron entender la revelación de su venida. No pudieron entender la revelación del fin del tiempo. Dios escondió de los ojos de los sabios y los entendidos la revelación de su palabra. Por eso tropezaron. ¿Hasta cuándo estaría esto sellado? ¿Hasta cuándo sería oculto? ¿Hasta cuándo estaría tapado? Bueno, hasta los días de la voz del séptimo ángel, porque ese es el papel, la tarea que este ángel tiene que desarrollar. Por eso es que los estudiosos dicen que el sello de la visión y la profecía quedó atrás. Lo sellaron en el pasado para entorpecer nuestros días. Así como dicen los días de los milagros han pasado, también dicen los días de los profetas ya pasaron. Eso fue en el Antiguo Testamento. Y es mentira, porque sellar la visión y la profecía es esconder la revelación de los ojos de los sabios y los entendidos. Hasta Apocalipsis 17, mas en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él empiece a tocar la trompeta, el misterio de Dios. ¿Quién es Dios? A la gloria del Padre, a la gloria del Hijo, a la gloria del Espíritu Santo. ¿Los juzgamos? No. ¿Los criticamos? No. ¿Cómo podríamos hacerlo si ese secreto estaba oculto? Si ese misterio estaba oculto. No sabían quién era Dios. Mas cuando llegue el tiempo de la voz del séptimo ángel, todos los misterios serían revelados. Este propósito que le está mostrando Gabriel a Daniel, esta visión, esta profecía, ha sido sellada, escondida, oculta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en el que el séptimo mensajero lo predique. Voy a leer párrafo 107. ¿Qué es? ¡Oh, aleluya! ¿Lo ven, alumnos? ¡Ah, somos alumnos!
O sea, está emocionado el profeta de Dios y ahora nos mira como alumnos. ¿Calificados o descalificados? Esta revelación de Jesucristo. O sea, ¿qué le está mostrando Gabriel a Daniel? La revelación de Jesucristo. Séllalo. No lo digas. No lo prediques. Escóndelo. Porque cuando el fin se acerque, un hombre vendrá a la tierra y predicará la revelación de Jesucristo. Amén. Esta revelación de Jesucristo y de su poder, coma, de su venida, coma, del tiempo del fin, fue sellado hasta este tiempo. Eso es lo que él vino a hacer. Esto está escondido. Esto es lo que Gabriel vino a hacer, a esconderlo, escóndelo, séllalo, no lo digas. ¡Tápalo! Con razón ellos quisieron aplicar el sellamiento en el pasado para que no haya profetas. Mire cómo es el diablo, siempre interponiéndose al plan de Dios. Por eso dice, si no quieres que el diablo sepa, no digas nada. Y que todo quede atrás. Eso no se sostiene, pero la visión... Esta visión ha sido sellada hasta aquí. Ahora mismo, en este momento. O sea, lo que Daniel no pudo hablar, el hermano Branham lo está hablando cuando está predicando el séptuple propósito de la visita de Gabriel a Daniel. Hasta este instante, hasta este mero momento, esto ha estado sellado, pero yo lo abro con la predicación de la palabra. Y en esto estoy poniendo mi fe, que Dios revelará aquellas 70 semanas. Amén, séllalo, dijo él, hasta el tiempo del fin. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel, este profeta del Antiguo Testamento, vio todo, vio el cuadro completo. ¿Y cómo lo vio? En visión y en profecía. Mas el ángel lo selló hasta nuestros días. Ahora entiendo a nuestro amado hermano, este cantautor chileno. Dice, lo que Daniel no vio, nosotros lo estamos viendo. La gente lo ha leído por estos últimos 3,000 años. La gente lo podía leer, mas no lo podía entender, sino hasta el tiempo del fin. Hoy yo puedo sentarme, leer el folleto, escuchar la cinta, escuchar a un hermano predicar y de repente entiendo lo que no entendió Ireneo. Amen. Comprendo lo que le fue negado entender a Martín, a Colombo, a Lutero. Puedo ver lo que Wesley no vio. Amen. Puedo comprender lo que el grande Charles Spurgeon no comprendía. Amen. La gente lo podía leer, mas no lo podía entender, sino hasta el tiempo del fin en que sería predicado. ¿Cuál es el tiempo del fin? El hermano Banan dice, el fin de la semana 70. Cuando el príncipe, el anticristo, será revelado haciéndose pasar por Dios. Recordemos que en Apocalipsis 6, verso 2, el anticristo se hace pasar por Cristo. Está tan disimulado que el propio hermano Branham creyó que se trataba de Jesús, sino hasta que Dios abrió los sellos y le mostró que no era Jesús, sino era el anticristo.
Y es ya en el verso 8 que se revela el nombre de este anticristo. Y ya sabemos que Apocalipsis 6 nos habla de cuatro edades. La edad del león, la edad del becerro, la edad de la inteligencia del hombre y la edad del águila. Y es en la edad del águila, la edad del profeta, la edad del vidente, nuestra edad, en la que se revela el nombre de este jinete. Y el nombre de este jinete es el anticristo. Esto está tremendo. Entonces, este anticristo se está haciendo pasar por Dios. ¿Desde cuándo? ¿No es desde la primera edad? La gente lo está adorando y creen que están adorando a Cristo, pero no saben que están adorando al anticristo. Pero ahora ya lo saben porque ha sido predicado. La palabra de Dios ha sido revelada, dice el hermano Branham, para poner a la iglesia en orden. ¿Pero en orden para qué? Porque una cosa es estar en orden y otra cosa es estar en el orden del rapto. ¿Cuál es el orden del rapto? El mismo Señor, con aclamación, con voz de resurrección y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ese es el orden del rapto. Y la palabra del Señor viene para colocar a la iglesia en orden para el rapto. La revelación que hemos recibido, o sea, la revelación de la palabra, viene para que la iglesia se prepare, se aliste. ¿Para qué? ¿Para ir a una fiesta? No, para ir a casa. Todos queremos regresar a casa. Yo extraño la casa. ¿De qué estás hablando, hermanos Cavarossi? Tú recién naciste el 68. No, el 68 yo fui manifestado. Pero yo ya estaba en la mente de Dios. Yo estaba dentro de Dios. Cuando Dios fundó la tierra, yo estaba fundándola con Él. Cuando Dios estableció las grandes pleyades, yo estaba con Él. Cuando Él colocó las dos grandes lumbreras, yo estaba con Él. Cuando Él ordenó la tierra, yo estaba con Él. Y cuando Adán fue expulsado, yo, Jorge Scavarrossi Chacón, fui expulsado con Él. Por eso es que anhelamos regresar a casa. Amen. Y la única manera de regresar a casa es con el plano. Y el plano es la Biblia, es el mensaje. ¿Por qué se asustan cuando hablamos del mensaje? Si el mensaje es la palabra de Dios para nuestros días. Amen. Por eso es que no le creyeron a Juan el Bautista. Pero si usted no amaba el mensaje de Juan el Bautista, si usted no recibía el mensaje de Juan el Bautista, si usted no se lo comía, usted no tenía vida, porque era la palabra de Dios para su día. Alimento espiritual en su debido tiempo. Así es. Ahora que este príncipe, este anticristo ha sido revelado, o sea, se ha revelado el nombre. ¿Quién es este individuo? ¿Quién es este intruso que apareció y se paseaba en medio de los árboles del huerto? ¿Quién es este ilegal? ¿Quién es este inmigrante ilegal? ¿Quién es este que soborna al portero? ¿Quién lo invitó a la fiesta? Bueno, ya sabemos quién es, el anticristo, quien empezó a operar en la primera edad. Y Pablo lo identificó, el anticristo que ya está en medio de nosotros. Y este anticristo ha cabalgado a través de los sellos. Primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello, quinto sello, sexto sello, y sigue cabalgando en el séptimo sello. Ha cabalgado a través de las edades de la iglesia, porque ¿qué es Apocalipsis 6? No solo son los sellos,
Apocalipsis capítulo 6 son las edades, no solo son las edades, son los siete ángeles. No solo son los siete ángeles, son los santos de cada edad. Bendito, bendito sea el Señor. Entonces Daniel vio, ¿qué vio? Al príncipe que vendría para hacer expiación por su pueblo. O sea, ¿qué es lo que vio Daniel? A Jesús siendo crucificado. Porque ¿para qué vino Jesús? Para hacer expiación por su pueblo. San Pablo lo vio. San Pablo vio esto, pero no solo esto, vio al anticristo que ya estaba en escena, ya estaba operando, ya estaba ungiendo a la gente, ya estaba colocando el comezón de oír, pero no de hacer. Yes. Según de Tesalonicenses 2, dice, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, este anticristo, este farsante, este intruso, este ilegal, ya estaba operando desde la primera edad, y este profeta águila, este mensajero potente de la primera edad, Pablo lo identificó. ¿Cuándo se va a manifestar aquel inicuo? Aunque este inicuo ya está desde la primera edad, porque iniquidad significa saber hacer el bien y no hacerlo. Pero ¿cuándo se va a manifestar en totalidad? ¿Cuándo? Bueno, ya lo hemos dicho varias veces, y para contestar esta pregunta yo tengo que borrar la pizarra y dibujar un pequeño gráfico para que más o menos comprendan cuándo es que el inicuo se va a manifestar en totalidad. Porque ya sabemos cómo empezó en la primera edad, con un pensamiento bueno. Pensamiento bueno. Luego se hizo doctrina a través de falsos maestros. Luego se hizo el falso profeta. ¿Quién es él? El vicario. En otras palabras, el papa. Y después será la bestia. Y cuando sea la bestia, el inicuo tendrá que ser manifestado. Bendito, bendito, bendito sea el nombre del Señor. Y me estoy emocionando. Debo de controlar el mosto, el heno que tengo en mí. Entonces, Jesús empieza a bajar, y la novia empieza a subir. ¿Y dónde se encuentran? En medio. ¿Y quién está en medio? ¿Quién está?
voy a disminuirlo ya, el diablo. ¿Y qué es lo que va a haber acá? Una pelea. Así es. Y el diablo será arrojado. ¿A dónde? A la tierra. Entonces se manifestará totalmente el inicuo. Porque así como Dios quiere tabernaculizarse, así también el diablo quiere tabernaculizarse. Y claro que se va a tabernaculizar. ¿En quién? En la bestia. ¿En quién? En el falso profeta. En el que está en el Vaticano. Pero sabemos que la bestia tiene su imagen. La imagen de la bestia. Entonces, ¿cuándo se va a manifestar este inicuo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a hacerse? Cuando el Espíritu Santo sea quitado. ¿Y cuándo será quitado el Espíritu Santo? Cuando la novia deje la tierra. Cuando la novia, cuando nosotros dejemos la tierra, entonces el Espíritu Santo es quitado de la tierra y ¡ay de los moradores de la tierra! Por eso es que no tiene raíz ni ramas el pensamiento que dice que la iglesia pasa por la tribulación. No, la iglesia no pasa por el periodo de la gran tribulación. La que pasa por el periodo de la gran tribulación es el remanente de la iglesia. La virgen, fatua, la imprudente, la descuidada. Qué precioso, qué lindo, qué hermoso. Alabado sea, Señor mío, precioso. Entonces, cuando el Espíritu Santo sea quitado, cuando Él se lleve a su iglesia, su novia, quiere decir que Él no viene por mí. Quiere decir que Él no viene por usted. Él viene por Él mismo. Yo vendré y me tomaré a mí mismo. Él viene por Él. Él viene por su iglesia. Él viene por su novia. Él viene por su dama elegida. ¿Y qué nos hace la dama elegida? El Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados hasta el día de nuestra redención. Sube acá. Amén, hermanos preciosos. Entonces, estos grandes misterios, estos planes de Dios, son para que su iglesia sea levantada. ¿Qué es el mensaje? Es el plan que la novia necesita conocer para salir de esta tierra. Entonces ya sabemos cuál es el quinto propósito: sellar las visiones de Daniel, sellar las visiones de Ezequiel, sellar las visiones de Isaías, sellar las visiones de Daniel, sellar lo que los profetas dijeron, sella la visión y la profecía, porque esto no se va a entender ahora, porque el diablo lo va a estropear, el diablo lo va a manosear, el diablo va a añadir, el diablo va a quitar. Séllalo. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. El séxtuple propósito: ungir al santo de los santos. Vamos a repetir el séxtuple propósito. Número uno, para terminar la prevaricación. O sea, esto es las prevaricaciones del pueblo. Para poner fin al pecado. ¿De quién? Del pueblo. Hacer expiación por la iniquidad. ¿De quién? De ellos. Para traer justicia perdurable. ¿Para quién? Para los judíos, porque las 70 semanas de Daniel son para los judíos. Para sellar la visión y la profecía. ¿Hasta cuándo? Hasta nuestros días. Para ungir al santo de los santos. ¿Qué es esto? El séxtuple propósito de la visita de Daniel a Gabriel. Bueno, voy a hacer una pregunta, José. ¿Quién es el santo de los santos? Jesucristo. Jesucristo. Amén. 20.
En el Perú 20 es la máxima nota. Creo que en México es 10. En Estados Unidos 10. Aquí si nos sacamos 10 estamos jalados. Reprobados. 20. Muy bien. Entonces el santo de los santos es Jesucristo. Pero el santo de los santos que nos habla Daniel 9:24 no se está refiriendo a Jesucristo. Porque Jesucristo ya fue ungido. Por eso es que es el Mesías. Porque Mesías significa Cristo. Y Cristo significa ungido. Él ya fue ungido. Entonces, este santo de los santos que habla la Biblia, no es Jesús. No es un hombre, dice el hermano Branham. No vayan a pensar, oh, es el hermano Branham, dicen. ¿Qué? El hermano Branham dice que no es un hombre, es un lugar. ¿Qué? Bueno, mejor me detengo. Voy a borrar esta gráfica. Todo tiene relación, la palabra del Señor se empieza a relacionar, encajar, todas las piezas, no hay piezas sobrantes, todas las piezas tienen una razón, tienen un porqué y posible no podamos entenderla en un momento. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me haces predicar tanto acerca del tabernáculo? ¿Qué tiene que ver, Señor, el tabernáculo? Es que en este tabernáculo también estaba el santo de los santos. Recuerden que aquí, este es el tabernáculo. Este tabernáculo fue ungido. Bueno, este tabernáculo era santo, tanto que aquí no entraban los inconversos. No entraban. Puntos suspensivos, hermano Víveras, para no ofender su inteligencia. O sea, todo este tabernáculo era santo, pero había un lugar que era santo de los santos. Por eso es que se le llamó el lugar. Qué linda es la palabra del Señor. Estaba mirando, Santísimo, estaba mirando, hermanos, y decía, si me hubieras elegido a mí como el séptimo mensajero, hubiera perdido a la iglesia. Qué bueno que hayas enviado a este hombre con esas características especiales, con ese deseo ferviente de escudriñar, de hurgar, de escarbar, de profundizarse. Tú no te equivocas, le decía. Tú tienes tus hombres. Y yo estoy agradecido. Entonces el hermano Branham dice que cuando dice ungir al santo de los santos, no se refiere a una persona, se refiere a un lugar. Dice, esto no es el ungimiento de un hombre. Jesús ya fue ungido con el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes? Sobre quien tú veas descender el Espíritu Santo en la forma de una paloma es el que lo van a ungir doblemente. ¿Cómo es esto? Él ya fue ungido. Ahora, lo que sí va a ser es coronado. Y eso es futuro. ¿Quiénes lo van a coronar? Ustedes y yo. Los santos lo coronaremos. Entonces, este no es el ungimiento de un hombre. Jesús ya fue ungido. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Él es el Mesías. Él es Cristo. Él es el ungido. Pero este es santo de los santos. El hermano Branham, para hablar acerca del santo de los santos, hace mención al tabernáculo, pero también hace mención al tabernáculo que será usado en el milenio. Porque en el milenio habrá un tabernáculo. Y este tabernáculo será la santa ciudad.
Yo sé, todo Israel es santo, ¿no? Y de todo Israel, ¿cuál es la ciudad más santa? Jerusalén. ¿Ya ve que hay un santo de los santos? Entonces, ese lugar santo es esa ciudad que descenderá y se establecerá en el milenio. ¿Cuál es esa ciudad? La Nueva Jerusalén. El hermano Bannan dice que será el tabernáculo que será usado durante el milenio. El profeta Ezequiel vio la descripción del templo que será usado en el milenio. Ezequiel 43. Yo pensé que iba a terminar hoy el séptuple propósito, pero está difícil. Dice Ezequiel 43.1. Me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente. O sea, le está mostrando una puerta. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandeció a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. ¡Wow! ¡Atrio! Tres atrios, este es el atrio exterior. Pero hay un atrio interior. Y ahora este profeta de Dios, Ezequiel, está entrando al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Dígame, ¿dónde descendía la gloria chequina de Jehová? ¿Acaso no era en el atrio interior? Amen. Y cuando se miraba esto desde arriba, ¿cómo se veía? ¿Cómo se veía? Se veía así. Triple naturaleza del hombre. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. El trono de Dios, hermanos, porque este también es un tabernáculo visto desde arriba, es una vista aérea. Este es un tabernáculo, y el trono de Dios es el corazón del hombre. Este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en la cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en los lugares altos. Bendito seas, gracias Padre Celestial. Aleluya. Ahora, el tabernáculo ya fue ungido. Les dije, ya fue ungido. ¿Quién lo ungió? Moisés. Moisés ungió el tabernáculo. Por eso es que cuando Zorobabel levantó el tabernáculo o lo reedificó, no lo ungió, solo lo rededicaron. ¿Por qué no lo ungieron? Porque ya había sido ungido. ¿Quién lo ungió? Moisés, Levítico 8:10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Segunda de Crónicas 5:13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová.
Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. El sacerdote solo podía entrar aquí una vez al año. Era muerte entrar aquí. Pero Pablo nos dice que tenemos libertad para entrar no solo al atrio, no solo al lugar santo, sino ahora al lugar santísimo. Antiguamente era muerte entrar, hoy es muerte no entrar. Ahora entiendo por qué el bautismo del Espíritu Santo debe ser lo más importante para nosotros. Amen. Ungir al santo de los santos no es ungir a una persona, sino ungir un lugar. El lugar santo de los santos, el tabernáculo. El hermano Branham enseña que la Nueva Jerusalén es el lugar más santo. La unción estará sobre la Nueva Jerusalén que desciende desde el cielo y descenderá preparada, ataviada, adornada como una novia para su esposo. Cuando Zorobabel dedicó su templo luego de la reconstrucción, el templo no fue ungido, pues ya había sido ungido. El templo solo fue reconstruido, había sido edificado otra vez y levantado. No había necesidad de ungirla de nuevo, pues ya había sido ungida. Mas cuando se establezca el tabernáculo en el milenio, él ungirá al santo de los santos. No a su santo, sino al santo de los santos. Cuando el rey tome su lugar en el milenio, cuando tome su trono por mil años, todo habrá terminado para ella. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo, qué tremendo. El ungimiento del santo de los santos es lo último que acontecerá. Para esto el tabernáculo ya habrá sido edificado. La resurrección ya habrá acontecido. Los judíos ya habrán regresado. Cristo y su novia han venido. Los 144,000 judíos ya fueron sellados. El milenio ha acontecido. Habrá, sí, Señor, habrá un ungimiento cuando el lugar más santo sea ungido. Miremos un momento al tabernáculo que levantó Moisés en el desierto. Ya se los he mostrado. ¿Cuál es el lugar más santo? ¿Acaso no es el lugar santísimo? ¡Aleluya! ¡El lugar más santo! Aquí es santo. ¡Santo! ¡Santo! Pero el lugar más santo de los santos es el lugar santísimo. Hermanos, me voy a quedar triste si no paro, porque hay tanto por decir. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te doy las gracias con humildad, te doy las gracias con regocijo, te doy las gracias por haber abierto tu revelación mandándonos al séptimo ángel. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. ¿Qué sería de nosotros? Estaríamos perdidos, extraviados. Permite que volvamos a repasar, a rumiar, a meditar. No permitas que quede en el tintero. No permitas que quede allí. No permitas que quede en nuestra mente. Permite, Señor, que descienda al lugar santo de los santos, que es nuestro corazón. Permite que descienda allí tu palabra. Permite que mis hermanos puedan entender y yo. Danos el deseo para volver a leer, cada uno por su cuenta, la revelación de Jesucristo, la exposición de las siete edades de la iglesia, las 70 semanas de Daniel y la revelación de los siete sellos. Padre, lo que podemos hablar aquí no es ni el 0.0000.1% lo que tus hijos necesitan. Lo que ellos necesitan está en la Biblia, en el mensaje. Aquí estamos solamente para provocarlos a que lean, a que estudien, a que mediten, a que consideren.
Ayúdame y ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Así te lo pido, Señor. Amén. Y si tú lo permites, el día de mañana estaremos aquí, una vez más, predispuestos como una novia ataviada para ti, nuestro esposo, nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro hermano, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Restaurador, nuestro Proveedor, nuestro Sanador, nuestro Pariente Redentor, en el nombre de Jesucristo, así yo te lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La sed que hay en mí. Oh, pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, Señor. Y aquí estoy, Señor. Levantadas y rogar por tu fuerza, rogar por tu unción,
rogar por tus manos poderosas, Señor. Si tú tocas con tus manos poderosas al enfermo, ese enfermo se levantará. Si tú tocas con tus manos poderosas al desanimado, esa persona se animará. Si tú tocas con tus manos la economía de tus hijos, su economía se multiplicará, Señor. Sé tú en todo, bendito Espíritu Santo, ayudando a tu pueblo en sus pruebas, en sus dificultades y en sus necesidades. Señor Jesucristo, que tu presencia divina, que tu Espíritu Santo vaya a visitar a nuestra hermana Mariluz, Señor. Quítale toda fiebre, todo malestar, Señor Jesucristo. Toca su mente, toca su cuerpo y ayuda a su esposo y a sus hijos, Señor. Eso es nuestra petición en tu bendito nombre, Señor Jesucristo. Asimismo te agradecemos por el trabajo y por lo que nos provees. Gracias y ayuda a tu pueblo, Señor. A mis hermanos que tienen negocios, trabajos, ayúdales y traerles clientes, porque para ti no hay nada imposible. En tu nombre, Señor Jesucristo, te rogamos y pedimos. Amén. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. En las olas inmensas del ravecido mar, que saltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán desecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes del temor terminan por siempre con mi supremo rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó, y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes del temor terminan por siempre con mi supremo rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristezas y aleja mal aquel. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha iré. Aleluya, es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes del temor terminan por siempre con mi supremo rey. Es Jesucristo mi refugio, es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes del temor terminan por siempre con mi supremo rey. Es Jesucristo mi refugio. Gracias, Señor Jesucristo, por permitir que nos refugiemos en tu palabra cada mañana, Señor. Gracias por hablarnos, gracias por estar presente, que tu presencia llene los corazones de tus hijos, y asimismo te rogamos que nos traigas para el servicio de la tarde. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Renueva nuestras fuerzas, renueva nuestros estímulos y guía nuestros pasos. En el nombre de Jesucristo te rogamos y agradecemos por estar aquí. Amén, Padre Celestial. Amados hermanos, están cordialmente invitados para el servicio de la tarde. Pueden dejar sus peticiones en internet para el servicio de oración, y asimismo no se olviden de guardar su distancia cuando se van a comprar. Lávense las manos, colóquense su tapabocas, pero siempre colóquense bajo las manos poderosas de nuestro Señor Jesucristo. Shalom, les amamos. Shalom, Adonai, Shalom. Shalom Adonai, Shalom. Shalom Adonai, Shalom. Shalom, Shalom.
Shalom. Shalom, Adonai, Shalom. Shalom, Shalom. Shalom.